La raison de vivre, yo le quiero decir que todos son igual, de verdad, porque sangre son rojo. Nunca veo sangre amarillo o verde o azul. Me llamo El Hadji Malik, apellido Séné. Yo nacido, soy africano, Senegal. No quiero dinero fácil, por ejemplo, quiero luchar su vida como sudar. Que trabaja África más duro. Que trabaja, que hacer aquí, por ejemplo. Aquí no hay trabajo. Aquí, si no es legal, no puedo trabajar. Empresa te pregunta residencia para que coge trabajas. Si no, no lo puedo aceptar para trabajar. Yo vender cosas, marca antes, marca, como nosotros tienes, vender Nike, Adidas, pantalón, calzoncillo, tanga. Todos son marcas, tienes bolsas. Me das mucha sorpresa, porque nunca sabía en mi vida venir a Europa, poner una manta a la calle, corriendo atrás de un chico, atrás de chica, de policía. Eso hay veces le das vergüenza, pero hay veces te das más voluntad, que mejor que hacer algo malo. Mejor que robar, mejor que pegarle gente. Mejor que muchas cosas. Entonces, la policía por una parte sí que te, si tú lo llamas, ellos vienen y te hacen, yo no sé, te los retiran o cosas, te dicen que no te enfrentes a ellos. Y por otra parte, es que es un poco de hipocresía, porque de que no pueden vender, pero les dejan vender porque algo tienen que hacer. Es que como pasa que, claro, las migraciones cada vez son más grandes, la policía te los controla en el rato que están ellos, pero ellos saben perfectamente el rato que a lo mejor la policía es el cambio de turno, y entonces ellos aprovechan para ponerse. Yo no me gusta tener problemas con policía. Cuando viene ellos, corre como todos. Cuando viene secreta, no puedo correr. Espera, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vivo? ¿Qué número? ¿Qué calle? ¿Cuántos días hacer aquí? ¿Cuántos años? ¿Dónde pasa? Luego te llaman Alfa, la dirección. Si eres la persona que hace delito ayer, o un mes, o un año, te lleva. Es que el país de origen de la persona no es capaz o no protege los derechos de esa persona. Ahí hay una diferenciación entre una persona migrante de manera general a una persona que pide protección internacional. ¿Ven? Mi país no me puede, o no está en condiciones, o la nación esa está en conflicto conmigo y no me defiende mis posibilidades de colectivo o de pertenencia a ese derecho de vida, y yo busco refugio en este otro país, y en este caso España abre la puerta. Nuestra labor como organización, aparte de prestar apoyo a las personas, también es dar a conocer en los políticos la figura del asilo y las peculiaridades que tienen las personas que piden protección internacional. Los migrantes, las personas migrantes del mundo, estamos clasificados. Yo creo que, en efecto, mucha gente ha venido en una situación engañada. Sí que es cierto que muchos que han venido están, a pesar de que estén aquí en la pobreza, están mucho mejor que estaban en su país. ¿Qué pienso? Yo tengo el derecho como español de controlar mis fronteras, y ellos, en una situación de hambre, tienen la necesidad de salir a donde sea. Es una confrontación. Cada uno juega un papel. Hay gente que toca enfermo antes que llega, no duchar, no comer bien, tener susto, vomitar, mucho, luego muerto. Si muerto, hay que no le dejar el barco también. Uno día, 2 días, él piensa cambiar. Le tira al mar. 15 días sin ver nada, eso al final te trae uno nervioso, una presión demasiado. Y hay gente que dice que mañana soy mañana. Nosotros creemos que mañana puedo tocar lotería, puedo ganar 1 millón, 1 segundo. Ojalá, puede ser mañana puedo tengo residencia. Puede ser un día, pero tengo trabajo. Mejor que la calle, de verdad, porque la calle es uno muy duro.
También hay veces llorar, coger mi manta, yo solito, tapa, llorar. ¿Por qué llorar? Quiero ver mi familia, ahora mismo. Llega casi 8 años aquí sin ver mi familia. Es una cosa que duele.